Resumen Reflejos, edición de la tarde. Un compacto con los temas informativos del día. Reflejos Radio 97.9. Reclamo de choferes en una planta cerealera de Pigüé. Trabajadores nucleados en el Sindicato de Choferes de Camiones, Sichoca, reclaman desde ayer a la vera de la Ruta 33 por el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Unas 15 personas, entre choferes y representantes gremiales, manifiestan pacíficamente acampando frente a la planta cerealera de una empresa de Pigüé, ubicada a pocos kilómetros de la rotonda de Ruta Nacional 33 con 67. Tras un relevamiento realizado por el sindicato, piden que se cumpla con el convenio colectivo de trabajo 4089. Hay 10 trabajadores afectados. El delegado gremial, Claudio Sota, explicó los motivos del reclamo y aclaró que la empresa está solucionándolo con buena predisposición. Que los trabajadores no vienen cobrando lo adicional de correspondiente al convenio 4089, que estamos hablando de kilómetro, control de descarga, permanencia, y a base de esas diferencias salariales que tienen los trabajadores, se encuentran imposibilitados de poder cobrar las remuneraciones correspondientes por RT. Y bueno, nos encontramos de que los trabajadores están trabajando a porcentaje y no lo tienen bajo el convenio 4089, que sería el de camioneros. Son 10 trabajadores, de los cuales 8 compañeros están acá con nosotros manifestándose para que la empresa regularice la situación, ¿no? Desde Juntos afirman el municipio está bien administrado. Lo aseguraron el concejal Guillermo de lo Russo y la concejala Pamela Hernández al hablar de la rendición de cuentas del ejercicio económico municipal 2021. Afirman que los fondos se invirtieron bien y que los 94 millones de déficit que cuestiona el peronismo son solo el 0.5% del presupuesto. Respecto de este déficit, el concejal de lo Russo observó que representa solo el 0.5% del presupuesto y dijo no es un dato relevante para decir que el municipio está desordenado. En cuanto al déficit de los 94 millones de pesos que había, que es lo que en parte nos cuestionó el vecinalismo y el peronismo directamente que no lo acompañó, pero si uno saca números y vemos los índices inflacionarios, 94 millones de pesos en un presupuesto de 2.400 y pico de millones, estamos hablando de un 0.5%. Lo que yo quiero aclarar con esto es que esos 94 millones de pesos hoy, de lo que se venía acumulando y arrastrando de los años anteriores, si uno le suma el índice inflacionario, que el INDEC dice de un 50,9, pero bueno, habría que ver la realidad, porque el INDEC ya sabemos todo cómo viene, ¿no? Es decir, un poquito para abajo. Yo creo que está muy, muy bien administrado y los 94 millones no sería un dato de relevancia o algo importante como para decir que el municipio está desordenado. En cuanto a la toma de personal, la concejala Hernández aseguró que no se han tomado nuevos empleados, sino que se cumplió con el convenio colectivo, con los pases a planta permanente, y resaltó que Corbata dejó personal político con categoría 15, que hoy le cuesta a la comuna 7 millones de pesos anuales. Se ha cuestionado que se pasó personal a planta. Lo que hizo este ejecutivo fue cumplir con el convenio colectivo de trabajo. En realidad no es que tomó más a planta, sino fue cumplir con un convenio, porque el intendente anterior había dejado gente que ya por el convenio tenía que ser pasado a planta y no había cumplido con el convenio colectivo de trabajo. También dejó un administrativo y un empleado, digamos, de corte político, que en realidad esta gestión ha firmado un convenio que cuando se van todos los que entraron por cargos políticos. El intendente anterior dejó un director con categoría 15, una empleada administrativa con categoría 15 que le cuesta al municipio 7 millones de pesos por año. Además, los concejales repasaron una serie de obras que a pesar de la pandemia y los altos índices inflacionarios se pudieron concretar con la gestión municipal de Notararigo, como la dotación de energía eléctrica del sector industrial de Saavedra, la entrega de casas en esa localidad, las cloacas en Saavedra y en Espartillar y el cruce de la red troncal de gas por el canal aliviador de Pigüé para llevar este servicio a los barrios Herminia Brumana y en un futuro Cerro de la Cruz. Hoy es Martes Verde, se recuerda que se recolectan solo residuos reciclables. Se debe sacar a la vía pública solamente cartón, papel, latas y aerosoles, vidrios, plásticos y tetrabric, en bolsas verdes, transparentes o cajas de cartón. Vacunación contra COVID en Saavedra. La posta itinerante de vacunación informa que mañana estará aplicando dosis contra COVID en la localidad de Saavedra. Será de 9 a 12 en el centro de jubilados en la oficina de PAMI.
castración de perros y gatos en el barrio Jardín de Pigüé. Mañana se llevará a cabo una nueva jornada de castración de mascotas. Los turnos se pueden solicitar al 2923-644-313 o llamando al 40-4435-402877. Se recuerda que las mascotas deben tener 8 horas de ayuno de sólidos y se sugiere llevar una manta. Deportes. La selección argentina ya se encuentra en Londres, donde mañana afrontará la denominada finalísima, esto es la Copa Euroamericana, que es una copa oficial donde se enfrentarán el último campeón de Europa, Italia, y el último campeón de la Copa América, Argentina. Italia, que ya prácticamente tiene todo confirmado con 2 bajas de peso por lesión, no estarán Chiesa y Ciro Immobile en el equipo italiano, pero la Azzurra mantiene buena base de los que salieron campeones. 9 de los 11 que fueron titulares se cree que van a estar mañana: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Palmieri, Varela, Jorginho, Berratti, Scamacca, Bernardeschi e Insigne. Y la Argentina, por su parte, si bien el técnico no anticipó la formación, se cree que iría con el Dibu Martínez, Molina, Cuti, Romero, Tamendi, Acuña, De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso, Messi, Lautaro Martínez, Edi María. Un gran partido, 15:45 de este miércoles, y que en caso de empate se va a definir por penales. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto. Casa Mochi, las grandes marcas en un solo lugar. Todas las líneas de sanitarios Ferrum, innovación, líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes, junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi, respaldando tus proyectos. San Martín 215, teléfono 473112, email casamochi@s8.coopenet.com.ar. Reflejos Radio 97.9 presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.